principal manifestación de la Iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración junto al único altar donde preside el obispo rodeado de su presbiterio y ministros. Así de rotundo es el Concilio Vaticano II y así de expresiva quisiera ser en esta mañana la Eucaristía a la que hemos sido convocados al finalizar la Cuaresma a las puertas de la Pascua. En esta misa grisbal, verdadera fiesta del sacerdocio, los presbíteros renovarán ante el obispo los compromisos que adquirieron el día de su ordenación por amor a Cristo y servicio a su Iglesia. Y el obispo bendecirá en el marco de la Eucaristía, fuente de todos los sacramentos, los santos óleos, y consagrará el santo crisma, elementos fundamentales en los sacramentos de la iniciación cristiana, en el sacramento de la unción de los enfermos, y también presente en el sacramento del orden sacerdotal. Comenzamos la celebración cantando Pueblo de Reyes, Asamblea Santa.
papel del Espíritu Santo en la Iglesia. Y agradecemos a Dios el don del sacerdocio, el sacerdocio común de todos, en el que todos, por la acción del Espíritu, estamos unidos, y el sacerdocio ministerial al servicio de todos los fieles. Reconozcamos nuestra debilidad, confiando fuertemente en la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Gloria a Dios en el cielo.
Oh Dios, que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo, Mesías y Señor, y a nosotros, miembros de su cuerpo, nos haces partícipes de su misma unción. Ayúdanos a ser en el mundo testigos fieles de la redención que ofreces a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Los textos bíblicos de la misa manifiestan y recuerdan la realidad del sacerdocio del Nuevo Testamento. Junto al compromiso de fidelidad de los presbíteros a su misión sacerdotal, las lecturas proclaman la naturaleza profética del sacerdocio ministerial, llamado como Cristo a evangelizar a los pobres, a predicar a los prisioneros la liberación y a los ciegos la recuperación de la vista, a libertar a los oprimidos y a promulgar un año de gracia del Señor. Por su nombre crecerá su poder.
Lectura del libro del Apocalipsis. Gracia y paz a vosotros de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Aquel que nos ama nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y hechos sacerdotes de Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, Él viene en las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí, amén. Dice el Señor Dios: Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Habla, Señor, en tu cielo. Como a la Iglesia Universal se le ha roto la rutina.
y pastor de la Iglesia, el Señor resucitado, el que sigue estando en ella para guiarla y fortalecerla, nos ha sorprendido a todos. Y no deja, y creo que no dejará de sorprendernos. Hemos vivido y estamos viviendo momentos realmente singulares. Desde finales del siglo XIII, y por esta única vez, no se había producido la renuncia de un sumo pontífice. Por primera vez en la historia, los cardenales han ido a buscar un obispo para la Iglesia de Roma casi al fin del mundo, y lo han encontrado en Hispanoamérica, en Argentina. Hemos escuchado a Benedicto XVI decir a la Iglesia con profunda humildad: ya no tengo fuerzas. Con profunda fe, me sostiene y me ilumina la certeza de que la Iglesia es de Cristo, que no dejará de guiarla y cuidarla. Le hemos oído confesar su fe al leer los años que ha vivido como sumo pontífice. Un trecho del camino de la Iglesia, son mis palabras, que ha tenido momentos de alegría y de luz, pero también momentos no fáciles. Me he sentido como San Pedro con los apóstoles en la barca en el lago de Galilea. El Señor nos ha dado muchos días de sol y de brisa ligera, días en los que la pesca ha sido abundante. Pero también ha habido momentos en los que las aguas estaban agitadas, el viento era contrario, como a lo largo de toda la historia de la Iglesia, y el Señor parecía dormir. Pero siempre he sabido que en esa barca está el Señor, y siempre he sabido que la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino suya. La humildad y la fe de Benedicto XVI. Y hemos escuchado al Santo Padre Francisco. Quisiera referirme a su homilía no escrita a los cardenales al día siguiente de su elección. Resumía sus breves palabras en tres verbos que coincidían con un mensaje de movimiento: caminar, edificar, confesar. Pero a los tres verbos añadiría una pequeña expresión coincidente en los tres: caminar irreprensibles en presencia del Señor, edificar sobre la piedra angular que es el mismo Señor, confesar a Jesucristo Señor y este con cruz. Bueno, cuando no se vive de esta manera, cuando caminamos sin la cruz, nos decía, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor. Somos mundanos. Somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor. Palabras muy serias. Aludía así a un tema, el de la mundanidad espiritual, que había repetido en sus últimos años como cardenal de Buenos Aires. Lo utilizaba citando a Hervé de Libac en su obra Meditación sobre la Iglesia, y lo veía como especial tentación para los ministros ordenados: la mundanidad espiritual. Pido perdón por la longitud de la cita y por tratarse de un escrito del Papa Francisco anterior a su elección, pero creo que explica muy bien su pensamiento ante los cardenales y, como es fácil advertir, se puede aplicar a todos los ministros ordenados e incluso en circunstancias como las que ahora estamos celebrando nosotros hoy. Queremos, decía, que nuestro ministerio episcopal esté conducido por la humanidad.
y esto lo pedimos unos por otros, de modo especial en esta Eucaristía. Jesús llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Su presencia en nuestro corazón disipa la tiniebla de la mentira y la nebulosa de esas pseudo-verdades, verdades a mitad de camino, expresiones de cumplimiento, expresiones de compromiso con el mundo, que no lo puede recibir el Espíritu Santo, porque no lo ve ni lo conoce. Expresiones generadas en el espíritu de mundanidad espiritual. El mayor peligro, la tentación más pérfida, la que siempre renace insidiosamente cuando todas las demás han sido vencidas. La mundanidad espiritual no es otra cosa que una actitud antropocéntrica, un humanismo sutil enemigo del Dios viviente, que puede instalarse en nosotros por mil subterfugios. Cuando un sacerdote negocia con esta actitud, deja de ser pastor del pueblo para convertirse en clérigo de Estado, en funcionario. El Espíritu Santo nos sitúa más allá y nos rescata de este espíritu del mundo, del espíritu de ese mundo del cual es más peligroso ser amigo que enemigo. Nos libera de esta trampa que tiende a mundanizar nuestro ministerio. Él, el Espíritu Santo, desde dentro nuestro, nos conduce y nos impulsa en dos direcciones diferentes. Una hacia adentro, nos introduce en el misterio, y otra hacia afuera, que nos da la fuerza del testimonio. Está aquí la cita del cardenal Bergoglio como cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Hermosa manera de describir la acción del Espíritu que obra en nosotros hoy, alejándonos de esa mundanidad espiritual, nos impulsa hacia adentro, introduciéndonos en el misterio, y con el mismo impulso nos lanza hacia afuera, hacia la misión del testimonio. El anuncio del Evangelio de Lucas que hoy hemos acogido nos presenta el inicio del ministerio en la sinagoga de Nazaret y nos invita a entrar agradecidos en esa dinámica del Espíritu que actuó en Jesús y actúa hoy y ahora en nosotros. Por muchas veces que hayamos escuchado y acogido este texto, volvamos una y otra vez a hacerle sitio en nuestro corazón creyente. Que precede inmediatamente a esta visita de Jesús a la sinagoga de Nazaret es el bautismo y las tentaciones del desierto. En el Jordán el Espíritu ha bajado sobre Jesús y la voz del Padre lo ha señalado como el amado. Lleno del Espíritu, subraya Lucas, volvió del Jordán. Y el Espíritu, insiste Lucas, lo fue llevando durante 40 días por el desierto. En el Jordán se ha manifestado el misterio que llena a Jesús desde el momento de su concepción por obra del Espíritu Santo. En el desierto se ha manifestado que la misión que ha llegado el momento de cumplir y que Jesús asume con total decisión va a estar constantemente amenazada por las pretensiones de una tarea mundanizada, sin contradicción, de una victoria mundana, sin cruz. Y es la fuerza del mismo Espíritu la que le lleva a Galilea desde el desierto. Su fama se extendió por toda la comarca, enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. De pronto empieza el mundo a lanzar sus halagos engañosos. Fue a Nazaret y leyó el texto de Isaías.
bendición y aprobación por sus palabras de acogida. Era fiel. Pero enseguida empezaron las preguntas y los reproches. ¿Cómo puede estar el Espíritu actuando en alguien tan tremendamente ordinario como el hijo de José el carpintero? ¿De dónde estas pretensiones si se crió aquí entre nosotros? Tenía la costumbre de asistir a la sinagoga. Lo hemos oído con frecuencia leer los rollos de la Escritura. Creen tener controlado y conocido todo lo relativo a Jesús. La rutina y la costumbre cierran el corazón para advertir la presencia de la novedad del Espíritu y la capacidad de su fuerza. Y se enfurecieron hasta el punto de empujarle hasta el precipicio con intención de despeñarlo. Mis queridos hermanos, todos, especialmente los sacerdotes, ¿podrá el Espíritu ungirnos y marcarnos con su fuerza, de manera que viviendo el misterio en profundidad salgamos decididos a la misión, anunciando la buena noticia? ¿Es posible esperar la primavera? En la fuerza del Espíritu es legítimo y lógico tener esperanza. Nunca os dejéis vencer por el desánimo, os decía anteayer el Papa Francisco. Nosotros acompañamos, seguimos a Jesús, pero sobre todo sabemos que es Él quien nos acompaña y nos carga sobre sus hombros. En esto reside nuestra alegría, la esperanza que hemos de llevar a este mundo nuestro. Por favor, gritaba, no os dejéis robar la esperanza, esa que nos da Jesús. A nosotros, sacerdotes, la Iglesia nos invita a renovar hoy las promesas de nuestra operación. Nos pregunta si queremos unirnos fuertemente a Cristo, configurarnos con Él, amar a la gente con un corazón inmiso, que comprende y ama el celibato, vivir el ministerio de la Eucaristía y los demás sacramentos, dedicarnos con pasión al anuncio del Evangelio, siguiendo a Cristo sin buscar ni el triunfo ni el dinero. Volver a decir hoy, sí, quiero, a las preguntas de la Iglesia, significa creer en la fuerza del Espíritu. Ustedes, hermanos sacerdotes, y yo, tenemos mil motivos para responder con fidelidad exterior en las palabras, pero con un corazón desencantado. Son los motivos que nacen de nuestra debilidad y nuestra condición pecadora. Y la rutina y la costumbre de los habitantes de Nazaret también pueden pesar en nuestro corazón. Todo seguirá igual, no tenemos remedio. Pero Dios es más grande y más poderoso. Él manifiesta su poder con el perdón y la misericordia. Él hace nuevas todas las cosas. En el camino de Nazaret a Jerusalén, los discípulos en torno a Jesús hicieron más de pantalla que de atractivo hacia el Maestro. Y hasta el último minuto, e incluso los más cercanos a Jesús, no supieron más que discutir de primacías y presumir de fidelidades huecas. Pedro siguió a Jesús desde Getsemaní, pero de lejos. Se situó más lejos todavía con su triple negación. Sintió la mirada del Maestro y lloró amargamente. Sin embargo, con la llegada del Espíritu, fue Él quien abrió de par en par las puertas del cenáculo y el que abrió la puerta del corazón de su casa en Jaffa para salir al encuentro de Cornelio, piadoso centurión romano de Cesarea.
fue el Espíritu quien le dijo: tres hombres te están buscando, ponte en camino con ellos sin dudar, pues yo los he enviado. Y Pedro siguió a Jesús de cerca, muy de cerca, hasta la cruz en Roma. Caminemos en el Espíritu, edifiquemos el templo del Espíritu que es la Iglesia, confesemos al ungido por el Espíritu, Jesús, el Cristo, con la cruz. Con memoria agradecida y plegaria confiada, repasamos en nuestro corazón los nombres y las vidas de los hermanos que caminaron con nosotros. Algunos han muerto, otros viven entre nosotros. De todos sentimos el vínculo que el Espíritu creó para siempre con la unción del Santo Cristo. Hermanos queridos, perdonadme y rezad también por mí. También a veces siento que no tengo remedio, pero quiero poner mi confianza en el Espíritu que los introduce en el misterio y los lanza a la periferia, a la misión. El Señor nos bendiga con su amor y nos llene de amor. Eucaristía. En el marco de la Eucaristía y después de escuchar la propuesta de la Palabra de Dios, centro de la vida cristiana, el obispo interroga ahora a los presbíteros, testigos y cooperadores suyos, porque participan de su misma función sagrada al servicio de la construcción del pueblo de Dios y recibe de ellos la renovación de sus promesas sacerdotales. Queridos sacerdotes, hijos amadísimos, en esta conmemoración anual del día en que Cristo confirió su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, queréis renovar las promesas que hicisteis un día ante vuestro obispo y ante el pueblo santo de Dios. Sí, bien. Queréis uniros más fuertemente a Cristo y configuraros con él, renunciando a vosotros mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptasteis vosotros el día de vuestra ordenación para el servicio de la Iglesia. Sí, quiero. Deseáis permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones de y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino movidos únicamente por el celo de las almas. Sí, sí, sí. Y ahora vosotros, hermanos, hijos muy queridos, orad por vuestros presbíteros, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones, que sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdote, y os conduzcan a Él, única fuente de salvación. Oremos al Señor. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Y rezad también por mí, que sea fiel al ministerio apostólico, confiado a la persona y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo, sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. Roguemos al Señor. Cristo, escúchanos. El
Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos los pastores y grey a la vida eterna. Amén. El origen de la bendición de los santos óleos y del sagrado crisma hay que buscarlo en el ámbito de la liturgia romana. El haberlo fijado en la mañana del Jueves Santo o en un día cercano a este responde fundamentalmente a una razón práctica: poder disponer de los santos óleos y del santo crisma para la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana la noche de Pascua. Sin embargo, esta razón no es ajena a la teología de los sacramentos, que los ve a todos unidos a la Eucaristía. Hoy, precediendo la ofrenda del pan y del vino para la misa, se presentan al obispo tres ánforas: la primera con el óleo de los enfermos, la segunda con el óleo de los catecúmenos y la del óleo para el santo crisma en último lugar. Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo paráclito sobre este óleo. Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para vigor de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este óleo para que cuantos sean ungidos con él sientan en cuerpo y alma divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo en nombre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
El obispo bendice ahora el óleo de los catecúmenos. Con este óleo son ungidos los catecúmenos. Se preparan y disponen así para el bautismo. Este es un óleo que nos evoca el combate. El catecúmeno, como un atleta, se dispone a avanzar por el camino de la fe, consciente de que este es un camino no exento de dificultades. Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite un símbolo de vigor, dígnate bendecir este óleo y concede tu fortaleza a los catecúmenos que han de ser ungidos con él, para que al aumentar en ellos el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en el combate de la fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo, emprendan animosos la tarea cristiana y, admitidos entre tus hijos de adopción, gocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar parte de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el Santo Crisma, consagrado por el obispo, se ungen los recién bautizados. Los confirmados son sellados y se ungen las manos de los presbíteros, la cabeza de los obispos y la iglesia y los altares en su dedicación. El Crisma, aceite perfumado, nos habla de identificación con el ungido por definición, con la fuerza del Espíritu, Cristo el Señor. Se llega a ser cristiano por el agua y por el Espíritu Santo. Todos los signos que acompañan a la oración de consagración que pronuncia el obispo y que los presbíteros acompañan en un determinado momento en silencio, extendiendo la mano derecha hacia el crisma, se hacen ahora lenguaje del Espíritu, el gran protagonista de la liturgia. Y él, extendiendo sus manos, les exhaló el aliento y les dijo: reciba el Espíritu Santo. Hermanos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que se digne bendecir y santificar este encuentro, para que aquellos cuyos cuerpos van a ser ungidos con él sientan interiormente la unción de la bondad divina y sean dignos de los frutos de la redención. Señor Dios, autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual, recibe complacido la acción de gracias que gozosamente por nuestro medio te dirige la Iglesia. Al principio del mundo, tú mandaste que de la tierra brotasen árboles que dieran fruto, y entre ellos el olivo, que ahora nos suministra el aceite con el que hemos preparado el santo crisma. Ya David, en los tiempos antiguos, previendo con espíritu profético los sacramentos que tu amor instituiría en favor de los hombres, nos invitaba a ungir nuestros rostros con óleo en señal de alegría. También cuando en los días del diluvio las aguas purificaron de pecado la tierra, una paloma, signo de la gracia futura, anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres. Y en los últimos tiempos el símbolo de la unción alcanzó su plenitud. Después que el agua bautismal lava los pecados, el óleo santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros. Por eso, Señor, tú mandaste a tu siervo Moisés que, tras purificar en el agua a su hermano Aarón, lo consagrase sacerdote
con la unción de este orden. También todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz declarando que Él era tu Hijo, el amado, en quien te complacías plenamente. De este modo se hizo manifiesto que David ya hablaba de Cristo cuando dijo: el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. A la vista de tantas maravillas te pedimos, que te dignes santificar con tu bendición este orden, que con la cooperación de Cristo tu Hijo, de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de Cristo, infundas en él la fuerza del Espíritu Santo, con la que ungiste a sacerdotes, reyes, profetas y mártires, y hagas que este Cristo sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo. Haz que los consagrados por esta unción, libres del pecado en que nacieron y convertidos en templo de tu divina presencia, exhalen el perfume de una vida santa. Que fieles al sentido de la unción, vivan según su condición de reyes, sacerdotes y profetas. Y que este óleo sea para cuantos renazcan del agua y del Espíritu Santo, crisma de salvación. Les haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El pan con su
Ofrecemos nuestra entrega con los hombres cuyas vidas son pena y dolor, que sepamos estar cerca. Traemos a tu altar con el vino y el pan nuestras ofrendas. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre. Señor, te pedimos que la eficacia de este sacrificio nos purifique del antiguo pecado, acreciente en nosotros la vida nueva, y nos otorgue la plena salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. No. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu único Hijo pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no solo ha conferido el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también con amor de hermano ha elegido a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención y preparan a tus hijos el banquete pascual, donde el pueblo santo se reúne en tu amor, se alimenta con tu palabra y se fortalece con tus sacramentos. Los sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y así dan testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo.
aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de todos tus hijos, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por eso y por todos los tuyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro, Pablo y Andrés, la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Cual la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo y será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. La oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec.
Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuanto descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu voluntad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él. Marcadores. Cordero.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, que ha querido quedarse con nosotros como alimento para ser siempre nuestra alegría, nuestra fuerza y nuestra paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ahora, mientras nos acercamos a la... Este es el pan de los fuertes.
Dios Todopoderoso, concédenos que quienes hemos participado en tu sacramento seamos en el mundo buen color de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La misa. Volvemos a nuestro quehacer habitual, dispuestos a iniciar el santo trino de la pasión, muerte y resurrección, culmen del año litúrgico que se ha avanzado en esta Eucaristía, pero que adquirirá en los próximos días una significación especial. Los presbíteros llevarán los santos óleos del santo crisma a sus respectivas parroquias, una materia bendecida por el pastor de la iglesia local y que llega hasta los últimos rincones de esa iglesia en el servicio de sus ministros ordenados, como sacramento de la vinculación de todos en un mismo presbiterio y de la participación de todos en un único sacerdocio. El Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Amén. El Señor les bendiga y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En nombre del Señor, demos gracias a Dios.